Retomamos la segunda parte de la mañana y quiero hacerlo con un saludo muy especial a toda la gente que nos está siguiendo online a través de evangelización digital, que son muchos y de partes muy diversas del mundo: México, Colombia, Perú, Venezuela, de España. Hay mucha gente, Italia, de Estados Unidos, Los Ángeles y Houston. Tenemos personas en los dos sitios siguiendo el, el Congreso. Nos acompaña el doctor Bernardo Estrada, la va a presentar Maleni Medina, de la Universidad Francisco de Vitoria, también en la mesa presidiendo nuestro capellán, el padre justo. Muy buenos días a todos. Es un honor realmente tener con nosotros al profesor Bernardo Estrada. Él me decía que simplemente le presentara como profesor de la Universidad de la Santa Croce de Roma, pero me atrevo a hacer un poquito más amplio su currículum vitae. Él es colombiano, estudió primero ingeniería química en la Universidad Nacional de Colombia, posteriormente fue doctor, se doctoró en Teología Bíblica en la Universidad de Navarra y doctor en Filología Bíblica Trilingüe en la Universidad Pontificia de Salamanca. Como actividad docente, especialmente es profesor ordinario de Nuevo Testamento de la Pontificia Universidad de la Santa Croce en Roma y también eh, ha sido... Profesor visitante, profesor y visitante a lo Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalem y también en el Pontificio Instituto Regina Mundi a Roma y también en la Universidad de, las, de Bogotá, de la Sabana, Santa Fe de Bogotá. En publicaciones destacaríamos especialmente su tesis doctoral, Lo Espíritu Santo, Nelle Homelie di Giovanni eh, Crisóstomo, Sulli degli Apostoli, las. Eh, lo Espíritu Santo en las homilías de San Juan Crisóstomo, en los, actos, en los Hechos de los Apóstoles. Y otras publicaciones tiene Historia de la Interpretación Bíblica, la parábola, la parábola del Sembrador, Estudios sobre Teología Bíblica y Nuevo Testamento, y también más de 50 artículos y varios ensayos en libros y revistas especializadas en el campo especialmente de la Sagrada Escritura. Como les decía al inicio, es un honor que esté con nosotros. Nos va a impartir una conferencia con un título muy sugestivo y muy interesante para todos nosotros. El Padre Nuestro, oración de los cristianos. Aprovecho también para recomendar lo mismo que nos decía al inicio de la otra conferencia el profesor Antuñano. Si tienen alguna pregunta y la quieren ir escribiendo, se la pueden ir pasando a las edecanes, que ellas nos las irán eh, pasando para que al final de la conferencia... El profesor, en el tiempo que nos permiten, pueda responder alguna de estas preguntas. Gracias. Muchas gracias, Maleni, por esta presentación. Eh, gracias también a la Universidad Francisco de Vitoria, que ha organizado el congreso, junto con la Fundación Josep Ratzinger. Eh, agradezco especialmente a Monseñor eh, Giuseppe María Scotti, amigo y hermano sacerdote desde hace. Eh, nos, hemos estado trabajando especialmente en los últimos tres años, también con el profesor Mariusz Kuczynski, de la misma fundación. Y, y a todos ustedes, sí, doy gracias también al profesor Uribarri por la conferencia anterior, en la que, como decimos en lenguaje taurino, me ha dejado el toro cuadrado, solo que, claro, ahora no está muy de moda decirlo, pero… Eh, de todos modos, sí, la faena de, eh, la debo realizar. Eh, la conferencia se podía llamar también la oración de Jesucristo, pero efectivamente, complementando la del profesor Urribarri, la llamaremos eh, Padre Nuestro Oración de los Cristianos, con el pequeño esquema que ustedes han recibido. El Padre Nuestro se puede calificar como el centro en torno al cual gira el pensamiento y la predicación de Jesús. Constituyendo al mismo tiempo el motivo supremo de toda su conducta y su aspiración más íntima. Esta oración aclara el sentido de la predicación de Jesús y viceversa. La predicación de Jesús encuentra su mejor explicación en el Padre Nuestro. Siguiendo el pensamiento de Tertuliano, se le puede llamar Breviarium Totius Evangelii, como el resumen de todo el Evangelio. Esta es la razón principal para que haya llegado a ser el texto más estudiado del Nuevo Testamento hasta el punto de que parece que ya no quede espacio para ulteriores reflexiones. Siempre se puede, sin embargo, imitar al escriba, discípulo del reino de los cielos, que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo, haciendo un esfuerzo para conocerlo mejor. El Padre nuestro se encuentra en dos evangelios, en Mateo 6:7-15 y en Lucas 11:2-4. Tratándose precisamente de Mateo y Lucas, se piensa enseguida la fuente común, Q, probablemente de origen arameo, de la que se han servido los evangelistas para su redacción. Mateo presenta el Padre Nuestro dentro del Sermón de la Montaña. Según Lucas, Jesús está orando y los discípulos, atraídos seguramente por su modo de rezar, le piden que les enseñe a hacerlo. Jesús lo hace formulando esta oración. El contexto de Mateo en es el sermón de la montaña, como hemos dicho, que como dice Benedicto XVI hace ver que la humanidad auténtica, al llegar el llegar a ser plenamente hombre, solo se puede comprender a partir de Dios y en relación con Dios. Por eso el sermón de la montaña incluye una enseñanza sobre la oración. Por otra parte, el hilo conductor de Mateo es la justicia, que aparece desde el comienzo en la vida pública de Jesús en su diálogo con Juan Bautista, cuando le dice, déjame ahora, pues conviene que cumplamos toda justicia. Las antítesis se introducen en Mateo con una justicia que va más allá de la ley. El capítulo 6 del mismo San Mateo gira en torno a la justicia, tratando de la justicia delante de Dios en la limosna, en el ayuno, en la oración, y termina con la invitación a buscar el reino y su justicia. Ella no se limita a cumplir lo que se debe, implica una estrecha relación entre Dios y el hombre, unirse íntimamente a Dios en el propio corazón. Por otra parte, la justicia opera como hilo conductor no solo del, del sermón de la montaña, sino también de todo el primer evangelio. En los sinópticos no hay otro evangelista que hable de justicia, exceptando la mención de Lucas en el Benedictus, que es un contexto veterotestamentario y Ciertamente, Pablo lo hace con otro sentido, la gracia de Dios que viene en búsqueda del hombre. No han sido pocos los intentos de poner el Padre Nuestro en relación con la estructura global del sermón de la montaña. Un dato basta para señalar su importancia. Analizando Mateo 5:7, desde el punto de vista estadístico, se nota la centralidad de la oración de Jesús. El número de palabras del Sermón de la Montaña antes de la exhortación a la oración son 916. Las indicaciones sobre el modo de orar y el Padre Nuestro ocupan 158 palabras. Y el resto hasta el final otras 916 palabras, con un total de 1990. De tal manera que está perfectamente encuadrado en el centro. El evangelista ha realizado una obra maestra en cuanto a la organización temática y la estructura narrativa del texto, presentando el Padre Nuestro como el punto focal del primer discurso del Evangelio. Mateo presenta cinco grandes discursos, que al mismo tiempo aparece como un foco de luz que ilumina toda la obra del evangelista, al tratarse del discurso programático de Jesús. Siguiendo un poco esta estructura, eh, aquí presentaba algunos eh, modelos, podríamos decir, claves que hacen ver el Padre Nuestro como un, sí, también eh, precisamente clave de interpretación de todo el capítulo 5, 6 o 7 del discurso de la montaña, del sermón de la montaña. Así las bienaventuranzas y el dicho sobre la sal y la luz corresponderían en paralelo al Santificado sea tu nombre. Las antítesis de Mateo andarían de acuerdo con el hágase tu voluntad, la confianza en la providencia con el danos hoy el pan de cada día. Y luego los dichos de Mateo en el capítulo 7, no juzgar, eh, buscar la puerta estrecha, el camino, los, el árbol y los frutos, corresponderían a perdona nuestras deudas y el entrar por la puerta angosta al no nos dejes caer en la tentación. Otras propuestas son la de Günter Bornkamp en donde ve el Padre Nuestro como clave de interpretación de todo el capítulo 6 y una parte del 7, también otro profesor americano Günter Stassen propone en, en, entre las bienaventuranzas y el Padre Nuestro 14 trilogías que van en paralelo y que si tienen interés en la conferencia se explica con un poco más de detalle. También Roland Mené profesor en la Gregoriana de Evangelios, pone en relación las peticiones del Padre Nuestro con las siete primeras bienaventuranzas, poniendo en paralelo a una a una. Ampliando la visión desde estas bienaventuranzas de Mateo, a todas las nueve que ofrece el evangelista, se ve también que allí hay una estructura de clímax. Las primeras bienaventuranzas son una exigencia. Eh, bueno, en realidad, un mensaje, o una. Sí, podríamos llamar un mensaje. La segunda, una exigencia. Y la última, una promesa. En el Padre Nuestro, algo parecido: el mensaje se encuentra en eh, una proclamación eh, inicial en el Santificado sea tu nombre. A su vez, eh, tiene una estructura septenaria. Y. También tienen una construcción en clímax que, a diferencia de las bienaventuranzas que son graduales, en el Padre Nuestro son concéntricas. El mensaje es: santificado sea tu nombre, líbranos del mal. La exigencia es: hágase tu voluntad, perdona como nosotros perdonamos. Y la promesa es: el pan de cada día, la providencia de Dios que no falla nunca. Sería un clímax concéntrico, a diferencia del de las bienaventuranzas. Respecto al análisis del Padre Nuestro con todo el Evangelio de Mateo, Schneider ha hecho ver los puntos de unión con el resto del texto en tres aspectos de la, de la oración de Jesús. La invocación a Dios como Padre, las peticiones del tú y las peticiones del nosotros. De frente a esta exuberante actividad reaccional de Mateo, que consigue elaborar un texto tan rico y variado por medio de las palabras de Jesús, el tercer evangelista parece mucho más sobrio. Lucas presenta el Padre Nuestro en lo que se llama la grande inserción, es decir, el viaje de Jesús hacia Jerusalén, que en Lucas ocupa diez capítulos y medio. Tras el episodio de la, en casa de Marta y María, donde el Señor hace ver que una sola cosa es necesaria, Lucas hace ver aquello que es necesario, precisamente la oración. La oración personal de Jesús despierta en los discípulos el deseo de aprender de Él cómo se debe orar. La finalidad lucana tiene una perspectiva más amplia. Lo que cuenta es la perseverancia en la oración, más que la manera de hacerla. De hecho, la formulación de la oración está seguida con la parábola o de la parábola del amigo inoportuno, una imagen del Padre Celeste como modelo de los padres de la tierra. En estos versículos resalta la súplica del pan en Lucas, del mismo modo que Mateo subrayaba la necesidad del perdón. Si se piensa la ambientación, efectivamente hemos visto que Mateo ambienta el Padre Nuestro en el Sermón de la Montaña, mientras que Lucas lo ambienta en un contexto de oración. Ya hemos oído el profesor Urribarri nos hablaba de cómo Lucas prefiere... Efectivamente, la situación de Jesús orando como también momentos especiales del Evangelio. Se hablaba de la transfiguración, de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, la elección de los doce apóstoles, el bautismo del Señor, donde se dice que Jesús estaba orando, y sobre todo la agonía en el huerto, donde se dice que Jesús va al huerto de los olivos como de costumbre, algo a lo que estaba acostumbrado y que efectivamente hacía con frecuencia. En Mateo 5 se exhorta a los discípulos a hacer ver las obras de modo que glorifiquen el Padre que está en los cielos. Oración de alabanza a propósito de la antítesis sobre el homicidio. Y Jesús dice, si sí, al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, va a dejar tu ofrenda y va a reconciliarte. O sea que también Mateo presenta contextos de oración. Cuando dice, por ejemplo, no preocuparse del mañana, sino del propio del día de hoy. También en eh, cuando se pone a Dios como testigo en 5:33 y al fin, al final de la antítesis sobre el amor, cuando el Señor dice, rezad por aquellos que os persiguen. Aunque Mateo no subraye tanto, diríamos, el contenido de oración también lo presenta sin duda alguna. Otras referencias a la oración en Mateo 7, efectivamente, y sobre las cuales no me detendría, pero en definitiva podemos decir que aunque cada evangelista ambienta el Padre nuestro en su propio contexto, los dos subrayan a modo suyo Uh, sí cada uno a su modo perdón eh, los contextos de o el aspecto de la oración bien las peticiones de la primera estrofa se articulan en torno al tú y las de la segunda en torno al nosotros las primeras se refieren a dios mismo las segundas a nuestras esperanzas sí deseos necesidades Benedicto XVI compara la relación de estos dos tipos de petición, en de un modo bastante original, a las dos tablas de la ley, que en el fondo son la explicación de los grandes mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. En medio de estos dos esquemas, nosotros nos podríamos preguntar entonces, ¿cuál es el que es más fiel a Jesús? Eh, Papa Benedicto XVI decía, bueno, no es banal tampoco el pensar que eh, podríamos intentar resolver aquella cuestión, pero no pasaría nada tampoco si no le damos demasiada importancia, entre otras cosas porque un gran estudioso del Padre Nuestro, como es Joachim Jeremías, que ya ha sido citado, decía que por una parte, sí, interesa saber cuáles son los contextos, pero por otra... Tampoco pasaría nada si Jesús hubiera pronunciado el Padre nuestro en diversas ocasiones y cada uno de los dos evangelistas recoja una versión suya. Las dos primeras peticiones, ah, perdón, el centro de la súplica se encuentran, al centro de la súplica se encuentra el danos hoy nuestro pan de cada día, caracterizado por el papel de transición en la oración. De hecho, en analogía con las tres primeras peticiones, es una petición positiva, y en analogía con las tres últimas, es una petición del nosotros. Luego también la cuarta petición es la única de todo el Padre Nuestro que tiene un aspecto material, mientras las otras seis se refieren a aspectos espirituales. Lo que hace que efectivamente esa cuarta petición tenga un valor especial en la oración de Jesús. Las dos primeras peticiones, el nombre y el reino, van en paralelo con las dos últimas, tentación, líbranos del mal, pues el reino se manifiesta en la salvación obrada por Dios y en la liberación del maligno. En la tercera y en la quinta nos encontramos que hay un paralelismo, porque en la primera se dice, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo, mientras que en la quinta se dice perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. Ahí hay dos paralelos, de tal manera que al final queda otra vez la cuarta petición resaltada en ese clímax concéntrico. El texto, la estructura y el contenido. No solo los dos contextos de los evangelios son diferentes, también la estructura y algunas de las palabras de la oración misma. En efecto, en la redacción más breve de Lucas, contenida en Mateo, hay dos estrofas, una de dos peticiones y otra de tres. En Lucas hemos visto, dice: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y al final, en la segunda parte, danos hoy nuestro pan, perdona nuestras ofensas. Líbranos de la tentación. Eh, perdón, eh, no nos eh, lleves o no nos dejes caer en tentación. Mientras que en Mateo, fa un paralelismo con dos estrofas de cinco frases cada una, el que va muy de acuerdo también con los paralelismos del Antiguo Testamento, especialmente en las oraciones de los Salmos. Sí. Visto que ningún autor se hubiera atrevido a cambiar la oración de Jesús, las dos versiones se deben probablemente a ambientes diferentes o incluso a lugares de origen diversos. La mayor parte de los estudiosos piensa que Lucas ha sido más fiel a Jesús en cuanto a la estructura y la enunciación global del Padre Nuestro, mientras que Mateo ha seguido más de cerca las palabras de Jesús que reporta o que, sí, que presenta con mayor detalle. La discusión sobre cuál sea ese texto más original no es superflua pensando también al, eh, como decíamos, al Epiusios, que es una palabra clave que los dos presentan. La invocación como padre, dirigirse a Dios, llamándolo Padre, significa mostrar que se tiene fe en su amor. El inicio de Lucas, Padre simplemente, sin formalismos, está unido con la manifestación de un deseo que sirve de introducción. La gloria del nombre divino, seguida de la petición por la venida del reino. Estos dos deseos expresados mediante el tú elevan el alma hacia el Padre. La sencillez sin ambajes constituye la fuerza de la versión de Lucas. En Mateo en cambio el carácter semítico de la oración se hace presente desde el inicio, Padre nuestro que estás en los cielos, separando esta invocación de las tres peticiones. Mateo mantiene la expresión Padre celestial, un giro típicamente judío que distingue Dios Padre del cielo de los otros padres de la tierra, manifestando al mismo tiempo el ambiente familiar y la inviolable excelsitud y majestad de Dios por encima de las realidades terrenas. Los cielos en vez del cielo reflejan la forma original aramea semítica que solo existe al plural. La denominación nuestro no se refiere solo a los discípulos que seguían a Jesús, sino también a quienes enseñó primeramente la oración invitándolos a tratar a Dios con la misma confianza con que él lo trataba. Lucas en cambio es más conciso mas no por ello menos expresivo. En efecto, la invocación Abba, Padre o Padre mío, es una expresión típica de Jesús única en la Escritura, en la que un individuo se dirige a Dios familiarmente llamándolo Padre. Esta ha quedado en la liturgia y en la oración común de los fieles. En Israel, es cierto, se podía invocar a Dios como Padre en sentido colectivo de todo el pueblo. Existen también textos en la literatura intertestamentaria, por ejemplo en Qumran, en los manuscritos del Mar Muerto, donde en alguna oración se llama a Dios Abbi, que quiere decir padre mío, pero nunca con esta expresión Abba, que quiere decir propio, eh, precisamente papá. Y dice: Lo que hace Jesús es usar esta fórmula demasiado familiar para que hiciera parte de una oración, como precisamente integrando su oración personal. Jesús habla con Dios en una atmósfera de intimidad verdaderamente desacostumbrada, poniendo en relieve o de relieve una relación única que transmitió también a sus discípulos, y esto es lo, lo verdaderamente llamativo, enseñándoles a relacionarse con Dios del mismo modo como Él lo hacía. Los primeros cristianos no habrían conservado en el texto griego esa invocación con sus palabras genuinas, Abba si no estuvieran convencidos de que se trataba de una fórmula especial de Jesús. Pablo de Tarso usa el término en dos ocasiones, en Gálatas y en Romanos, traduciéndolo de la misma manera. Se trata entonces de una invocación usual en la primitiva comunidad cristiana que probablemente aprendieron de Jesús mismo. En una sola palabra, Padre, se contiene la historia entera de la redención, dice Benedicto 16. Podemos decir Padre porque el Hijo es nuestro hermano que nos lo ha revelado, cito, y porque gracias a él podemos ser de nuevo y llamarnos hijos de Dios. Jesús da a conocer la naturaleza de Dios Padre enseñando el perdón de los enemigos. Así se llega a ser hijos del Padre celestial que hace salir el sol sobre malos y buenos, llover sobre justos e injustos. Él lo ha vivido en primera persona, mostrándose totalmente hijo. El otro modelo del Evangelio es el de un padre que da siempre cosas buenas a sus hijos. En el caso de Dios, el don es el de sí mismo, es la divinidad que viene al encuentro de la criatura necesitada, pues efectivamente dona el Espíritu a quienes se lo piden. Lo importante de la oración no es esto o aquello, sino Dios mismo que se nos da, dice también el Papa Benedicto XVI. Además, enseña a Jesús no solo a tenerlo ante los ojos como el juez que ha de venir al final de los tiempos, sino también a alzar esos mismos ojos hacia el Padre. De esa manera, los discípulos han aprendido a hablar filialmente a Dios antes de orientarse al futuro. Con sus peticiones, la paternidad de Dios abre delante de los ojos humanos un doble horizonte. Por una parte, Dios es padre porque es creador, dependiendo de él en todo lo que somos y tenemos. Por otra, Cristo es el hijo, de modo único y ejemplar es la imagen de Dios. Ratzinger recuerda la enseñanza de los padres de la Iglesia cuando Dios creó el hombre a su imagen y dice estaba prefigurando Cristo, aquí tenemos toda una dimensión cristológica de la que ya se nos ha hablado, Nuevo Adán, el hombre que es la medida de la humanidad, quien acoge a todo lo que la componen en cuanto es el Hijo en sentido propio y pleno, siendo de la misma sustancia del Padre. El Padre nuestro convierte la filiación en un concepto dinámico. Mientras más profunda sea la comunión con Cristo, más plenamente se llegará a ser hijos de Dios, hijos en el Hijo. Se han comparado no pocas veces las entrañas de misericordia y la solicitud divina a la humanidad como el amor de una madre. Especialmente recordamos el texto de Isaías, en Isaías 49, cuando dice, ¿puede un, una madre olvidar al Hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré nunca. Efectivamente, Dios se compara así. Pero lo que nunca aparece en el Antiguo Testamento es decir, Dios es madre. Tiene entrañas de madre, pero siempre se le llama padre. Santificado sea tu nombre, la segunda invocación. La invocación a Dios como Padre abre la primera parte del Padre Nuestro. Tres peticiones en las que el pronombre que predomina es tú, como hemos dicho. En realidad, se debería hablar de una sola petición en tres partes estrechamente relacionadas entre sí. Las tres oraciones contienen un imperativo en griego en el, en el tiempo aoristo, una forma temporal que no solo indique el pasado, sino también una acción puntual, única y a veces definitiva, por la que se hace o de una cosa que se hace una vez por todas. De ahí que Gerhardson subraye que, a las tres súplicas se refieren, que las tres súplicas se refieren al acto final, a la realización escatológica de la redención, a la presencia definitiva de la señoría de Dios. Es bueno tener en cuenta, sin embargo, que las tres peticiones podrían haber implicado una acción de Dios directa, de modo tal, de modo tal que se podría decir, santifica, establece, haz tu voluntad. En cambio aparecen en voz pasiva, que por una parte dan un aspecto más reverencial a la oración y por otra hacen ver que esas grandes acciones requieren una respuesta adecuada por parte de la persona humana, que con un corazón abierto a Dios pide que se santifique su nombre en el culto, se muestra leal a la soberanía, soberanía divina, conforma sus planes a la voluntad de Dios. Las peticiones son formuladas de modo conciso y a la vez genérico, de modo que se puede pensar o a una acción divina o humana. De todos modos, la mayor parte de los paralelismos propende por la segunda opción, es decir, la actividad humana, indicando que no se puede excluir de ellas el contenido ético. La primera de ellas, santificado sea tu nombre, no debe ser vista necesariamente como una fórmula inicial de alabanza, típica de las oraciones judías. De sus, Jesús desea más bien que el orante incluya ese deseo de alabar al Creador en una petición que, en definitiva, deja todo en las manos de Dios. Se constata, por otra parte, que la súplica final de la instrucción de Jesús ocupa... El lugar de alabanza en otras oraciones. De hecho, prácticamente en los evangelios, con tres excepciones, todas las oraciones de Jesús son de alabanza. Mediante esta petición, Jesús nos sitúa de frente a un Dios que tiene un nombre, un Dios personal con el que se puede hablar de tú a tú. Como hace notar Benedicto XVI, a propósito del episodio del azar sardiente, cuando el Señor manifiesta su nombre, aparece como un Dios que se revela, como un Dios que busca comunión y alianza con los hombres. Ciertamente la oración de Jesús hace referencia al respeto por el nombre divino que emanaba del segundo mandamiento. No, pondrás el nombre, no dirás el nombre de Dios en vano. Haciéndolo en forma positiva, laudatoria. Así muestra que el nombre significa la persona misma, su ser y su esencia. En efecto, sabemos que en Israel el nombre de Dios es inefable. Por ejemplo, los judíos nunca lo pronuncian. La, ellos cuando ven la palabra escrita, ya ve, siempre pronuncian Adonai, que en la Biblia griega se tradujo como Señor, que es la traducción más correcta. Y ahora también, cuando los hebreos, especialmente los ortodoxos, se refieren a Dios, muchas veces lo llaman simplemente Hashem, que significa el nombre. Es el modo de nombrar a Dios. De ahí que santificado sea tu nombre, tenga toda esa profundidad de la persona divina. En el Antiguo Testamento, Dios se santifica a sí mismo manifestando su gloria, demostrando su divinidad mediante obras de salvación. Liberando a su pueblo, nutriéndolo, reuniendo a los dispersos, obras de juicio, castigando, destruyendo con el fuego, devastando. Yo santificaré mi gran nombre, dice Ezequiel, profanado entre las naciones, profanado allí por vosotros, y las naciones sabrán que yo soy Yahvé, oráculo del Señor Yahvé, cuando yo, por medio de vosotros, manifieste mi santidad en vista de ellos. Del contexto se deduce, sin embargo, que no se pretende mostrar una fuerza divina que se impone en modo autoritario. Más bien se trata de la transformación interior operada por la gracia de los corazones que se llenan del Espíritu de Dios. Así, la primera petición del Padre Nuestro llega a ser la expresión de la esperanza escatológica en la gran intervención divina que debe inaugurar el mundo nuevo, la manifestación decisiva por la que Dios santificará su nombre tan profanado por los seres humanos. Otra posibilidad es que el nombre sea santificado por parte de los hombres y en ese caso la petición implica el conocimiento y el comportamiento humano, perdón, que el conocimiento y el comportamiento humano sean impulsados y guiados por Dios mismo. Aunque modernamente la interpretación de la súplica es casi por parte de todos los autores de tipo escatológico en la exégesis cristiana, desde los comienzos de la patrística hasta el siglo XIX, ha prevalecido la interpretación tradicional en que la acción humana tiene un rol significativo. Venga tu reino. Las dos primeras peticiones están estrechamente unidas. En efecto, no se puede bendecir el nombre de Dios si no se pide al mismo tiempo que venga su reino. El reino del que Jesús proclama la inminencia. Esta unión encuentra un paralelo en una antigua oración judía que se llama el Kadish. Dios manifiesta la santidad de su nombre, el santo de Dios que viene en nombre del Señor. Jesús ha sido santificado y enviado al mundo para cumplir su misión redentora, de, todo, de modo que se puede decir al final de su vida, que puede decir, Padre, glorifica tu nombre. La señoría y domingo, dominio de Dios comportan primariamente proclamación y glorificación de su nombre y de su gloria, es decir, el poder divino y la gracia con los cuales ha venido en ayuda de su pueblo. Pero al mismo tiempo encierra una visión más amplia, el dominio externo e interno de Dios sobre los pueblos y personas, un evento único y definitivo en el que Dios pone fin al tiempo presente inaugurando el mundo que vendrá. Por otra parte, la presencia salvadora del reino, aunque imperfecta, implica la liberación de las tentaciones y del poder del maligno, como habíamos señalado con el paralelo inicial. Estas dos primeras peticiones del Padre nuestro están estrechamente conectadas con las dos últimas. Hágase tu voluntad, así en la tierra o en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad es una explicación típica de Mateo. Que Lucas no presenta, que indica por una parte que existe una voluntad de Dios a la cual los seres humanos deben conformarse, y por otra, que en el cielo se realiza siempre. Mateo es también el único a establecer una relación entre la voluntad y la invocación a Dios llamándolo Padre. Hay diversos pasajes del Evangelio donde eh, por una parte lo llama padre y por otra menciona la voluntad. Pensamos, por ejemplo, que quizá el episodio sublime es la oración en el huerto de los olivos. Pero hay otros, Mateo 7:21, 12:50, 18:14. Sí, bueno. Cumple Cumplir la voluntad divina se puede entender de dos maneras: que su voluntad sea obedecida y practicada por los hombres o que Dios lleve a cabo lo que ha decidido realizar. Se trata de una manifestación de la justicia, la virtud que constituye la esencia del reino. Las dos peticiones son prácticamente sinónimas. El cumplimiento de la voluntad de Dios significa dar, vuel dar la vuelta al presente orden del, mar, del mal y regenerar la tierra. En ella se condensan las exigencias del reino que en definitiva se resumen en conformar el corazón a la voluntad divina, identificarse con ella, como sucede en el cielo, donde voluntad y verdad son una misma cosa. La tierra se convierte en el cielo cuando se cumple esta voluntad. La criatura racional ha sido creada a su imagen. Hay una comunión de saber con Dios profundamente inscrita. En nosotros, que se ha desdibujado en el curso de la historia. De ahí que el Creador haya dado a la humanidad el decálogo, que ayuda a descubrir las claves de la existencia en el amor, perdonando siempre para ser así perdonados. Se trata de los deberes hacia Dios y hacia el prójimo, que en la tercera petición y en la quinta están con, coordinados con esa petición, o con esa palabra como. El nombre de Dios será debidamente honrado cuando llegue su reino y se cumpla su voluntad. Las tres peticiones están íntimamente unidas en la perspectiva histórico-salvífica, como lo confirman los tres pasivos divinos. Los discípulos ya participan en el reino de Dios establecido por Jesús y por tanto representan el reino en el momento presente. Aunque es cierto que pueden contribuir a traer el reino a la existencia, reflejan sin embargo la buena nueva de su inauguración por parte de Jesús. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dirigiendo ahora la mirada a la cuarta petición, que además de estar enunciada con él nosotros, es la única de tipo material, el adjetivo epiusios, única palabra en el Nuevo Testamento única palabra en toda la Biblia griega, no aparece nunca en el Antiguo Testamento, no se conocía tampoco en el griego clásico, como decía Orígenes que ha hecho un estudio, parece que la primera citación, y lo recoge Papa Benedicto en su estudio sobre el Padre Nuestro en Jesús de Nazaret, aparece en un papiro del siglo V después de Cristo. Luego en la patrística alguna vez ya se unirá, pero teniendo siempre como punto de referencia el Evangelio. El vocablo se puede interpretar. Por una parte, epi ten usan, es decir, para el día presente. Parece, sin embargo, redundante con el danos hoy. Parecería que estaba repitiendo. Segunda fórmula, epi más usía, que significa naturaleza o necesidad. El pan necesario para la subsistencia. La escuela antioquena lo refiere al pan necesario, alimento eh, para cada jornada, la traducción de la Vulgata pone substancialis. La preposición epi hace que el término se pueda traducir por encima de lo sustancial y permitió a la Iglesia primitiva entrever una imagen de la Eucaristía. San Agustín amplía el alcance semántico y ofrece una triple alternativa: la Eucaristía, la Palabra de Dios como alimento del Espíritu y el pan necesario para el cuerpo. La tercera interpretación de esta palabra única sería gepiusa gemera, es decir, el día que tiene que venir, el próximo día. San Jerónimo se refiere en un evangelio que él citaba, una versión que llamaba Evangelio de los Hebreos, dice que esa expresión allí se traduce con la palabra hebrea majar, que significa mañana. Según esta interpretación, la súplica sería, danos hoy el pan para mañana. Parecería una contradicción, pero no, es simplemente una confianza ulterior en la providencia divina. Habría una pequeña tensión con el texto de Mateo 6 cuando dice, no te preocupes para el mañana porque ya a cada día le basta su propio afán. Es cierto, pero Knilka en su comentario al Evangelio de Mateo dice, no. Debemos distinguir por una parte, oración en que se pide para el mañana y el afán en que nos estamos preocupando por el mañana, que es muy distinto, dice él. Aunque Jesús enseña a sus discípulos abandonarse en su providencia, ¿sí? Distinguimos entre afán y oración. Por otra parte, es cierto que los cristianos han siempre deseado no solo el pan material, sino el pan celestial que Jesús prometió a sus discípulos después del milagro de la multiplicación de los panes. Al mismo tiempo, en la escritura se habla de la interve intervención final de Dios como un banquete escatológico. En la tradición de Israel, en los tiempos mesiánicos, estaban también identificados con un gran banquete que, dio que Dios habría ofrecido a todas las naciones. Así lo menciona Isaías, por ejemplo, en el capítulo 25. El texto ofrece un paralelo en el libro del Éxodo también. Os haré llover el pan del cielo, el maná. Que Dios daba para cada día, pero que al mismo tiempo hacía que pidieran para el día siguiente. Jesús se refiere al maná también en el discurso de Cafarnaún. Esta formación tiene un sentido eucarístico y también escatológico, en cuanto indica que el pan es donado como prenda de la realidad celestial en el breve intervalo que separa el hoy de la eternidad. La promesa contiene una densa verdad que invita a dirigir la mirada hacia el más allá buscando al mismo tiempo los beneficios divinos en el momento actual. La satisfacción de las necesidades materiales, aún las más corrientes, son una anticipación del cumplimiento escatológico. Brown explica que la petición referida al día presente expresa el deseo ansioso de los cristianos que ponen su mirada en el león futuro, en el fin de los tiempos. Además, el imperativo auristo muy característico de Mateo 2, dánoslo de una vez por todas, expresa una acción puntual que se prolonga hasta el fin. Lucas, en cambio, usa un imperativo presente, Didu, que indica el donar continuamente. Y por eso Lucas en el Padre Nuestro no dice danos hoy, sino dice danos cada gemeran, cada día. Lucas. Una, tiene una visión mucho más de continuidad, mientras que Mateo mucho más puntual o más puntual. Si la dimensión escatológica de Mateo es más significativa siendo la interpretación más plausible de lepiusios, aquella que tiene en cuenta Éxodo 16, el pan de hoy, la versión de Lucas garantiza en cambio la ayuda continua por parte de Dios. el pan de cada día no se piensa solo en la necesidad inmediata buscando una cierta seguridad por el, para el futuro. De ahí que la traducción como cotidiano sea, sea calificada por Dupont de acertada. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ante todo conviene saber que aquello que se solicita en esta petición es un perdón que proviene de la pura liberalidad de Dios, sin ningún mérito por nuestra parte incapaces de saldar la deuda con él, solo queda con cumplir una condición para ser perdonados, y es perdonar. La interpretación de este pasaje en Mateo se facilita si se compara el plural deudas, en griego feilemata, con el paraptómata que viene después, que quiere decir pecados. Mateo dice primero deudas y luego dice pecados, indicando que el evangelista se está refiriendo precisamente a este último. Esto se confirma en el texto paralelo de Lucas, que no usa deuda sino jamartía y que quiere decir pecados. Haciendo ver que el ofeilema, deuda, mateano, en realidad refleja una palabra semítica que es Jehová, que en el lenguaje semítico quiere decir tanto deuda como ofensa. De ahí que Mateo lo use. Aunque Lucas no se olvida de las palabras del Señor, porque después de hablar de pecado, al final dice: como nosotros perdonamos. Aquel a quien debemos, no dice aquel a quien, hemos, a quien hemos ofendido. O sea que Lucas también usa la palabra deuda, en este caso el verbo, el verbo deber, lo que hace que los dos estén muy cercanos probablemente al discurso de la, o a las palabras de Jesús. Probablemente Ofeilema, deuda, es el término que apareció originalmente en la fuente Q, siguiendo las palabras pronunciadas por Jesús. La forma verbal del auristo afecamen, hemos perdonado parece decir que al haber ya perdonado a los demás o haber ya perdonado sería una condición para pedir perdón, o sea que tendríamos primero que perdonar a todos antes de rezarlo. Lucas en cambio dice, se ve que esa fórmula es difícil, dice afiomen dice como nosotros estamos perdonando o perdonamos lo dice al presente. En realidad Jeremías Hace ver que ese auristo de Mateo re, eh, esconde una fórmula semítica que él llama perfectum presens, el presente, un perfecto en presente, que expresa una acción que se produce aquí y ahora. Ahora, según Mateo, no se dice como hemos perdonado, sino como ahora en este momento, mientras estoy rezando, estoy perdonando a los que me han ofendido. Perfectum presens. El perdón es un deber que se encuentra documentado en la Escritura, y no solo en el Antiguo Testamento, y también en el judaísmo. Por ejemplo, en el Talmud babilónico hay dos o tres menciones al perdón que he reportado aquí en nuestro texto. La exégesis de esta petición se facilita analizando el énfasis de 6, 14, 15 en Mateo. Si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Se trata de cuatro frases, todas construidas en torno, en torno al verbo perdonar, afíen ahí. Un paralelismo antitético en el que el pecado, paráptoma, sirve de elemento forjador del quiasmo. Un paralelismo invertido, como saben. Se dice primero la frase negativa y después la positiva, poniendo de este modo el acento en evitar el juicio negativo más que en la promesa del perdón. Parece aquí que se hace referencia al perdón en el juicio futuro. La importancia que se da al perdón en el Evangelio de Mateo es clara, no solo por el modo como concluye la oración de Jesús, sino también por una parábola exclusiva suya la palabra del siervo despiadado, ¿se acuerdan? Mateo 18, que está precedida por una invitación a corregir al hermano y a pedir en nombre de Jesús con la seguridad de tener éxito de aquello que pedimos. El dicho se relaciona con Marcos 11:25, del que podría depender, cuando os pongáis de pie a orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone las ofensas. Luego, tanto Marcos como Lucas en el paralelo presentan aquel dicho del Señor que habla de la confianza en la oración, transportar un monte o también arrancar un árbol de raíz y tirarlo al mar. No nos dejes caer en tentación. La súplica está unida a la oración de Jesús en el Getsemaní. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Tanto Mateo como Lucas usan la misma frase, la única petición formulada en modo negativo de todo el Padre nuestro, si se puede decir explícito, sí. No nos lleves a la tentación, no nos induzcas, pudiéndose traducir como tentación o como prueba. Esta última parece más adecuada al obrar de Dios, que no induce al pecado, sino que permite que haya dificultades en las que se pone a prueba la fidelidad del ser humano. De todos modos, los dos sentidos son similares. La expresión no nos dejes caer en tentación se puede interpretar también de dos maneras. Según la primera, se pide la protección del Señor contra toda tentación pensando especialmente en los últimos tiempos y en la presencia del anticristo en la tribulación final. Este es uno de los aspectos escatológicos del Padre Nuestro que, por ejemplo, Brown señala en un artículo bastante conocido que se llama El Padre Nuestro Oración Escatológica. En fin, cuando cada persona se juega el destino eterno, una prueba severa que se refiere a la apostasía final. Y en ese caso, tentación hace referencia al peligro escatológico sin embargo, en el Nuevo Testamento, de las 21 veces que aparece la palabra peiras tentación, dice, solo en una ocasión se refiere a la prueba final y es en el Apocalipsis. O sea que más bien se prensa a una prueba cotidiana. De ahí que en la otra interpretación, la frase se refiere al peligro del pecado y de la defección, a las pruebas de cada día, a las derrotas del hombre probado en su fe. Que Dios... Permite para que los cristianos se fortalezcan. El término tentación con sentido escatológico no está presente tampoco en la apocalíptica judía del periodo intertestamentario ni en la literatura rabínica, que prefiere referirse a las tentaciones cotidianas. En la Veracá, una oración de los judíos al atardecer de cada día, dicen, no conduzcas mi caminar en poder del pecado, ni en poder de la culpa, ni en poder de la tentación, ni en poder del escándalo. Se ve que son pruebas normales, podríamos decir, o corrientes. Si la falta de artículo en tentación está a favor de la última opción, la ordinaria, el imperativo fe, del verbo isferin, inducir, no nos induzcas, refiriéndose a una acción puntual y no a una serie de acciones repetivas… Repetidas, favorece también la interpretación escatológica. Esta opción es corroborada por la última petición de Mateo, que va tan unida a esta, donde dice, líbranos del mal. Respecto a la forma verbal, no nos dejes caer en tentación o no nos induzcas. Estamos delante de un verbo arameo en forma causativa, que cuando se utiliza en una negación, la acción puede recaer sobre el hacer. De tal manera que se podría traducir, no hagas que caigamos en tentación. O alternativamente, recaer sobre el verbo principal, haz de modo que no caigamos en tentación. Esta segunda sembra, parece más lógica. Sí. Sin querer hacer de los evangelistas fortajadores de sutilezas teológicas, parece que la segunda opción va más de acuerdo con el texto. Así, en el Antiguo Testamento, a veces, como sabemos, se dice que Dios endurece el corazón, cuando en realidad lo que hace es permitir que ese corazón se endurezca. En el caso del faraón, por ejemplo, con Moisés. Líbranos del mal. Esta petición, que solo aparece en Mateo, allí el verbo ruizai se traduce como liberar de una situación en la que uno ya se encuentra, o como preservar de una situación que se teme que sobrevenga. Se puede tratar del mal en general o del demonio, el maligno, o de los dos, ya que el genitivo que aparece en griego poneru puede traducir uno u otro, indiferentemente. Esto es lo que llamarían los estudiosos de la escritura una crux interpretum, en cuanto que no se puede aclarar el texto definitivamente, podríamos decir. La misma ambigüedad aparece en dos tesalonicenses. El Señor es fiel y os conformará y os guardará del maligno o del mal, no se sabe. Como se había dicho, la dimensión escatológica de la anterior petición influye sobre esta última. La frase compuesta, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, contiene un paralelismo sintético que subraya la realidad del mal que se encuentra detrás de la tentación y del que se ruega ser liberados. Esta interpretación propende por la opción del maligno como mal personificado, que teniendo paralelos en Mateo, yo cito aquí tres y uno en Juan, conserva ecos en la literatura neotestamentaria, por ejemplo en la carta de Santiago, la primera de Pedro. La solución alternativa aparece en Mateo 5:39, en que dice: "Yo os digo, no resistáis al mal". Dice. El paralelo con 2 Timoteo, el Señor me librará de toda obra mala, habría, podría hacer pensar que nos referimos al mal y no al maligno. De todos modos, si sí, eh, esta petición contiene una intensificación y ampliación de la súplica sobre la tentación. Bene. El Padre Nuestro, la Didaje y el judaísmo en los orígenes del cristianismo, que esto aunque no lo tienen en el esquema es un pequeño, una pequeña comparación que hago al final. En la Didaje o enseñanza de los Doce Apóstoles, un texto anónimo probablemente finales del primer siglo, inicios del segundo, ¿sí? se dice, Tuyo es el reino, el poder y la gloria, probablemente inspirado en el texto de uno del primer libro de las crónicas 29.11, donde se dice tuya oyabé es la grandeza, la fuerza, la magnificencia, el, el esplendor y la majestad. Tuyo oyabé es el reino, tú te levantas por encima de todo. Metzger sugiere que en las versiones, aunque se encuentren algunos códices antiguos, en las versiones copta, saídica y fayúmica, en, en la liturgia tradicionalmente atribuida también a Juan Crisóstomo, la ausencia de esta doxología en los códigos o códices del Nuevo Testamento más importantes, como son el Vaticano, el Sinaítico, el, también el Ephrem Rescriptus, como en los comentarios patrísticos más antiguos, obliga a afirmar que se trata de un añadido. Sorprende, sin embargo, la afirmación reino en esta doxología, por el que antes se ha pedido que venga y ahora se dice que le pertenece, tuyo es el reino. No se trata del modo como Dios ejercerá su realeza, reconociéndole el título, ni de afirmar que es un derecho suyo, se afirma que a partir de ahora ejerce sus prerrogativas reales y en forma y obra de modo soberano sobre todas las personas. La doxología que se recita en las confesiones cristianas no católicas, lo sabemos los, nuestros hermanos separados, los protestantes evangélicos especialmente la repiten siempre, es calurosamente defendida por estudiosos provenientes de la Reforma. Ulrich Lutz, por ejemplo, en su comentario al Evangelio de Mateo, sostiene que en la iglesia primitiva no se concebía una oración semítica sin doxología. Por eso dice, así aparte. Sin embargo, en los ambientes de origen helenístico, griego, se prefirió la oración escueta. Así parece terminar, dice Schurman, como un grito de socorro, que preserva para siempre la oración cristiana de todo ritualismo litúrgico que la primaría de vida y de contacto inmediato con Dios. O sea que existen las dos posibilidades. Hay una oración judía muy conocida que se llama la Shmoneh Esre, 18 peticiones, que contiene tres oraciones de alabanza, 3, 12 peticiones y tres oraciones de alabanza finales. Aunque sea más larga que el Padre Nuestro, prácticamente allí se contiene todo lo que en el Padre Nuestro está dicho. Esta oración probablemente fue compuesta hacia el año 100 de la era cristiana. Algunas peticiones pueden ser anteriores al cristianismo. Un reflejo de la oración aparece también en la Dida G, en la que se recomienda rezar el Padre Nuestro tres veces al día, como se hace ahora en nuestra liturgia. El Padre Nuestro es una oración individual, como en el judaísmo existen oraciones individuales de diversos rabinos. Se caracteriza por su sobriedad, su brevedad y simplicidad frente a una buena parte de oraciones judías que usaban palabras superfluas, epítetos y bendiciones aunque existían también algunas oraciones breves. Otra diferencia se encuentra en el carácter universal del contenido, mientras que la oración israelita era de tipo nacionalista, en el Padre Nuestro no se hace mención ni de los patriarcas, ni de Israel, ni de una esperanza futura de la restauración del pueblo por encima de las naciones. Concluyo. El Padre Nuestro se presenta en dos versiones, Evangelio de Mateo y de Lucas. Las características contextuales de los evangelistas hacen ver la intención que ha llevado a cada uno a presentar la oración de Jesús. Para Mateo el Padre Nuestro está en el centro del Sermón de la Montaña, auténtico discurso programático del Señor. Esa ley culmina en el amor a los enemigos como el precepto más sublime. Por ese motivo también, después de presentar las palabras de Jesús, el evangelista reporta las palabras sobre el perdón. Si perdonáis, seréis perdonados. Si no perdonáis, no seréis perdonados. Como regla suprema del amor, no sería extraño que Mateo haya subrayado este aspecto para suavizar algunas tensiones dentro de su comunidad. No olvidemos que judíos y judío-cristianos estuvieron, diríamos, juntos hasta probablemente final del primer siglo, cuando comenzó ya la división, que ahora se dice clásicamente con algunos libros que han aparecido, lo llaman The Parting of the Ways. ¿no? La ambientación de Lucas es distinta. Los discípulos se admiran al contemplar a Jesús, le piden que les enseñe a rezar, recordando cómo Juan enseñaba a sus discípulos. El Señor enuncia el Padre nuestro y luego insiste en la necesidad de la oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y, y se os abrirá. Para Lucas, que con frecuencia presenta a Jesús orando, es fundamental la perseverancia y la insistencia en la oración. La oración de Jesús por excelencia, el Padre nuestro, no es solo el modo en que ha enseñado a sus discípulos a dirigirse a Dios como Padre, suplicando la venida del reino, para que sirva de enlace entre ellos y como signo distintivo entre los cristianos. Es también la oración en que actúa su humanidad santísima haciendo exclamar Abba. Y es que en efecto el Padre Nuestro es fundamentalmente una oración trinitaria. Al conmemorar este año el quinto centenario del nacimiento de Teresa de Jesús, la grande Teresa de Ávila, se pueden concluir estas reflexiones con una frase suya en las exclamaciones en torno a la paternidad de Dios y al misterio divino. Oh, anima mía. Considere el gran deleite y el gran amor que tiene el Padre en conocer a su Hijo y el Hijo en conocer a su Padre, y la inflamación con que el Espíritu se junta a ellos, y cómo ninguna se puede apartar de este amor y conocimiento que son una misma cosa. Estas soberanas personas se conocen, se aman y unas con otras se deleitan. Muchas gracias. este estudio tan profundo y tan detallado que nos ha hecho el profesor Bernardo Estrada. Y habría mucho que destacar porque verdaderamente ha sido eh, exhaustivo en explicarnos tanto desde el punto de vista de San Mateo como de San Lucas este texto. Y como muy bien él mismo mencionaba, el Papa Benedicto XVI, esa palabra padre que resume la historia entera de la redención y que de alguna o de otra manera a todos nos interpela. Ahora tenemos unos minutos para eh, que el profesor pueda responder algunas preguntas si eh, las tenéis preparadas y las pasáis a las azafatas. Bien, por ahora me han llegado dos muy interesantes. La primera dice: la sexta petición del Padre nuestro, más que pedir, no nos dejes caer, que es como traducimos nosotros, ¿sí? dice no nos dejes entrar en realidad, sí, no nos induzcas, no nos lleves a la tentación, puesto que si entramos no podemos salir sin pecado. Por nuestra debilidad congénita, sería. Entonces aquí yo creo que eh, cuando hablábamos de eso, decíamos. Que en realidad se pide a Dios que no hagas de modo que caigamos en tentación. Solo que, visto que Dios no nos lleva al pecado, es eh, por eso que la Iglesia ha siempre buscado una fórmula, diríamos, menos fuerte. La última tradición del traducción del texto italiano de la CEI, la Conferencia Episcopal Italiana del 2008, cambió. Porque antes se decía. Non chindurre in tentaciones, no nos inducas, induzcas en la tentación. Ahora se dice, non permétere, no permitas que caigamos en tentación. En realidad nos hemos habituado un poco a la interpretación francesa, ¿no? Que dice, no nos dejes caer. ¿Por qué? Porque es más humano. Se piensa que de esa manera, sí, se está viendo la paternidad de Dios que no lo permite. Pero. Lo que en realidad se pide es eso, o sea, que el Señor actúe de tal manera que no caigamos. Pero que Dios pueda permitir las tentaciones es innegable porque siempre ha habido pruebas en nuestra vida. Acordémonos, hay un texto muy bonito del libro de Tobías, cuando pasa todas esas vicisitudes en su vida y al final, cuando ya prácticamente estamos en el final feliz, ¿cierto? Rafael le dice, porque tú eras querido por Dios eras acepto a Dios, era necesario que la tentación te probara. Es un poco duro, pero en realidad sí. Es un misterio aquel que tiene que ver, como decía esta mañana de un modo magnífico eh, don Carlos Osoro, con la libertad humana, esa relación de la criatura con Dios que Santa Teresa ha puesto de relieve. Luego, la otra pregunta dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Debemos perdonar sin que se nos pida perdón? Ciertamente, esa es la característica de los cristianos. Precisamente los cristianos no esperamos a que se nos perdone para perdonar, aunque siempre cuesta y es un hecho. Es quizá lo más difícil en nuestra vida es perdonar a quien nos ha ofendido y ni siquiera se le ha pasado por la cabeza pedirlo pero tenemos un ejemplo que es, eh, iba a decir eclatante, pero no pienso que eso existe en español, ¿no? Esa palabra, no, 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 es, eh, eh, sí, eh, bueno, sí, pale, eh, se dice palese, tampoco, ¿no? Se dice, eh, sí, bueno, eh, palmario, exactamente, un ejemplo que es palmario y es el de Jesús en la cruz, o sea, más prueba que esa, y es más, démonos cuenta que en el discurso, en el sermón de la montaña, todo el sermón de la montaña es una construcción de clímax que termina en una frase y es el amor a los enemigos, por ejemplo en las antítesis Jesús va cominciando primero por no ofender al hermano, no llamarlo raca, no llamarlo tonto luego eh, habla de distintos aspectos, el no tomar venganza pero al final todo culmina en el perdón y en el amor a los enemigos y además sin preguntar si los enemigos nos van a perdonar o menos ese es la, el gran desafío de nuestra fe cristiana, pero ahí es donde verdaderamente nos jugamos nos jugamos nuestra vida cristiana en el perdón, y es el perdón sin mirar a quién, aunque nos cueste tanto, sí. Y ver como presenciamos ahora escenas horribles en nuestra época tan más mediática, pero es innegable que no tenemos otra alternativa. Las dos últimas que tenemos. ¿En qué medida la oración nos libera de la dualidad? Querer hacer el bien, no el mal que me sale o el mal que me viene. Bueno, ese es. Estamos aquí ante el misterio de la libertad humana de nuevo. Que yo creo que quien mejor lo, implica, lo, lo explica es San Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Cuando nos ha hablado de la redención por Cristo, este Cristo que ha dado la vida con, por nosotros el nuevo adán que se ha configurado y que nos ha salvado. Después en el capítulo 6 Pablo hace ver cómo el bautismo es precisamente el modo como esa gracia salvífica de Cristo se comunica y nos salva. Y luego en el 7 Pablo se encuentra con el hecho de que siendo salvado, teniendo la gracia del bautismo y todos los diríamos todas las cosas buenas consigo, se encuentra con que es pecador. Dice, "Encuentro una ley en mis miembros que se resiste a la ley de la gracia." y me induce a la ley del pecado y al final dice usa una palabra única en todo el Nuevo Testamento que es además una especie de comparativo superlativo porque dice poros, dice infeliz de mí pero quién me va a librar de todo aquello efectivamente es una de las cosas uno de los problemas más serios pienso que todos los presentes que estamos aquí nos habremos dado cuenta de tantos de nuestros amigos conocidos que vienen donde o hablando con nosotros, nos dicen que no entienden a un Dios que permite el mal y el odio y la guerra, y que por eso muchos quizá o han perdido la fe o simplemente no creen. Pero en realidad hay que remontarse a ese gran misterio de los designios de Dios y, sobre todo, de la libertad humana. Dios es tan grandioso que nos ha dado una posibilidad no sólo de realizar o de forjar nuestro propio destino, sino incluso de rebelarnos contra Él. Eso es inconcebible, verdaderamente, si lo pensáramos así, a sangre fría, pero es un hecho. Entonces, es compatible efectivamente, y todo lo experimentamos, esas dos fuerzas en nuestro interior, el bien y el mal. Y luego, en la petición, danos hoy el pan de cada día. ¿Ese hoy es el hoy de Dios? ¿Sed hambre de alimento eterno? Bueno, por lo que decíamos, efectivamente parece que, visto que Mateo es mucho más fiel a las palabras de Jesús, palabra por palabra, al usar ese imperativo, Auristo que refleja un verbo semítico detrás, está diciendo, danos hoy, ahora. De ese modo, se está pidiendo a Dios, en cierto modo, que esa obra de la redención, también con los bienes materiales que acompaña, se realice en ese momento. Entonces, en cierto modo, ese hoy tiene una fuerza muy grande, mucho más que el cada día que usa Lucas. Aunque nosotros es muy interesante cómo la liturgia cristiana ha integrado las dos fórmulas, porque nosotros cuando rezamos decimos, danos hoy el pan de cada día. <laughs> Integramos Mateo y Lucas en la, San Mateo y San Lucas en la misma versión. Siendo esa petición transitoria, es que se... ¿Se trata de un ya, pero no todavía? Me refiero a la línea de la interpretación escatológica, sí, decía aquí la pregunta y con la que terminamos. En realidad, sí que tiene un aspecto es escatológico ese danos hoy, también porque estamos pidiendo, eh, es un abandono en la providencia, pero al mismo tiempo se está pidiendo que esa redención venga y que se realice no solo en su aspecto espiritual, sino también en el aspecto material, de ahí que la cuarta petición no solo sea el núcleo, sino en realidad, sí, casi el punto de referencia eh, un poco sorprendente, porque parecería solo material, pero es el punto de referencia de todo el Padre Nuestro. Muchas gracias.